Bienvenidos a la sección número 30 de la materia Normas Básicas de Interpretación Bíblica. Terminamos aquí con los tipos personales y entramos a lo que son los tipos materiales. Tipos materiales. Tendríamos como B1 el tabernáculo. El tabernáculo. Éxodo 25:8, el texto clave allí. Hacerme un santuario y yo habitaré en medio de ellos, etc. En su conjunto, el tabernáculo es tipo del Hijo de Dios encarnado. Según leemos en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó, literalmente estableció su tabernáculo o tienda entre nosotros, en el cual Dios manifestaría su presencia, su gloria. Sentido análogo tiene también el templo de Jerusalén, por ser exponente de la permanencia de Dios con su pueblo, y entonces prefigura a Cristo, a Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús mismo aprobó este tipo en Juan 2, 19 y 21. Juan 2, 19 y 21. Tal vez podemos leerlo. Dice Jesús, o respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Leamos el 20 también. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Solo que estaba utilizando el templo local como tipo de él, de su cuerpo, donde Dios moraba. En otros textos, el templo se usa también como tipo del creyente, especialmente de su cuerpo, como en 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y también de la iglesia. El templo llega a ser tipo de el cuerpo del cristiano, pero también llega a ser un tipo de la iglesia. En 1 Corintios 3, 16 y 17, dice: no sabéis que sois, ¿no? Ok, ahora no es nuestro cuerpo como templo del Espíritu, sino la iglesia. Dice: no sabéis que sois, todos como grupo, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo mismo en 2 Corintios 6, 16. 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el templo era un tipo ¿de qué? De Cristo, de nuestro cuerpo como cristianos y de la iglesia. ¿Ok? Un tipo entonces puede apuntar en varias direcciones al mismo tiempo. No siempre es, o su antitipo es una sola cosa. Por eso en Efesios 2, 21, dice: en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, B2, otro ejemplo de tipo material. En una pregunta, pastor. El tabernáculo es tipo del creyente. Antes, como antes, el Espíritu Santo moraba también en el creyente, en el tiempo que estaba el templo.
Sí. Tú dices que estaba el tipo y el antitipo juntos. Es como decir que el cordero apuntaba hacia Cristo, pero él estaba ahí guiándolos. Sí, eso se da. No contradice esa circunstancia la enseñanza del tipo. Ya, solo que llega su tiempo específico en el que ese tipo, al tener su cumplimiento, ya no debe darse más. Ya eso es lo que ocurre. Pero sí se da ocasiones donde el tipo existe al mismo tiempo que está allí presente el antitipo. Ahí, no siempre. No siempre, pero sí hay circunstancias. B2, el maná. El maná, o no sé cómo están numerándolos ahí. Le estoy dando esta numeración para que lleven la misma del curso, para que no se les confunda luego las subdivisiones de los capítulos. El maná. Principalmente lo encontramos en Éxodo 16. Era el alimento de los israelitas en el desierto. Es un tipo de Cristo y de su poder vivificador. Por eso leemos en Juan 6, Juan 6, 32 al 35. Dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces el maná, símbolo de Cristo. Ahora, es importante que vayamos captando que yo estoy dándole a ustedes los tipos con su antitipo, pero esto es como una pincelada. ¿Okay? Ahí está el tipo y este es el antitipo. Ahora usted tiene interés en hacer un estudio de todos los pormenores de ese tipo, cómo se cumplen en el antitipo. Eso no lo estamos haciendo aquí. Yo voy corrido dándole cuál es el tipo, cuál es el antitipo. Estas son las herramientas para trabajar en el área de tipología. No estamos trabajando esa área, estamos dándole las herramientas. ¿Ya? Ahora, todo lo que se puede desprender de allí, de cada uno de los tipos, como lo hicimos con dos ejemplos. La serpiente de bronce y la vaca roja. ¿Okay? Y los hombres representativos. Ya todo eso es un ejemplo, pero un poco ya más avanzado de cómo usted puede aplicar la tipología. Pero en la mayoría de los casos solo estoy dándole tipo y antitipo. Ya a usted le toca aplicar eso. La roca, B3, B3, la roca de la que emanó agua. Éxodo 17, 1 al 7. Es un símbolo de Jesús, de quien emana el agua viva. Eso lo pueden encontrar en Juan 7, 37 al 39. Leamos ese, ya que estamos aquí cerca del capítulo. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es una figura que viene de allá, del río que salió de la roca. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estaba hablando del Pentecostés. ¿Okay? Bueno, C4, si hay alguna pregunta ahí en el...
entre uno y otro, con gusto, alguna opinión. C4, B4, las ciudades de refugio, este es todo un tema interesantísimo. Están en Josué 20. La tipología de las ciudades de refugio es un tema maravilloso, lindo para desarrollarlo, para el crecimiento del cristiano. Sus nombres, los nombres de cada una de las 6 ciudades de refugio, representan a Cristo en sus diferentes funciones en el plan de la salvación. Una ciudad significa hombro, otra ciudad significa altura. Cada uno de los nombres de las ciudades tenía un significado que apuntaba hacia el ministerio de Cristo. También el procedimiento que se había hecho para que pudiera acudir a la ciudad de refugio cualquiera que matara a alguno inocentemente o por accidente. Recuerden que, por ejemplo, no se podía despedir de los familiares. Nomás ocurrió el accidente, tenía que huir a la ciudad de refugio. Luego Cristo aplica esto. ¿Recuerdan cuando vino uno y le dijo, tengo que ir a enterrar a mis padres, creo? Que murieron. Parece que eran los padres, ¿verdad? Y él le dice, deja que los muertos. Lo que le está diciendo es, huye por tu vida. El que los perseguiría, el pariente más cercano, ya por darse cuenta de que ese había matado a su pariente, podía matarlo. Si caía en algún descuido el otro de quedarse allí viendo a ver a qué hora subía. Tenía que salir de inmediato a la ciudad de refugio. Y ahí está la enseñanza de que para aceptar el plan de salvación en Cristo no puede haber demora. Ni siquiera los familiares pueden detenerlo. Esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos. ¿Ya? También había indicaciones en los caminos hacia las ciudades de refugio. Como había diferentes caminos para poder llegar a los dos lados, las ciudades estaban a ambos lados del río. A los dos lados había caminos donde había señales indicatorias, bueno, que indicaban con total claridad por dónde se llegaba a esa ciudad de refugio. Eso era tipo de que las indicaciones necesarias para saber cómo ser salvo están dadas. El que no llega es porque no quiere. Igual, cuando la persona entraba a la ciudad de refugio, tenían la obligación de protegerlo. No se lo podían entregar al que viniera persiguiéndolo. Y cuando, bueno, tenía que permanecer en la ciudad de refugio. Si salía, el perseguidor podía matarlo. Pero podía salir libre ya, que no lo podía matar el pariente más cercano de quien él había matado por accidente, si esperaba la muerte del sumo sacerdote. Eso indica que la muerte del sumo sacerdote nos liberó de la culpa. ¿Ya? Ya en el antitipo. Todo eso eran figuras, tipos. Hay más detalles en las ciudades de refugio, pero es un tema lindo que alguno quisiera desarrollar para esa media hora de que necesitan de práctica allí para. ¿Ok? Sería bueno. Bueno, hay más tipos materiales. Vayamos un poco a tipos institucionales. Sería el C. C. Estamos en tipos de tipos, ¿verdad? Tipos institucionales. Tenemos como C1 la Pascua. La Pascua. Era tipo de la cena del Señor. La Pascua convierte a Israel en un pueblo peregrino. Según Éxodo 12:11. ¿Recuerdan? Tenían que comerla inmediatamente antes de partir, antes de iniciar su peregrinación por el desierto.
La Pascua convierte a Israel en un pueblo peregrino. La redención obrada por Cristo, a la que apuntaba la Pascua, hace de los redimidos una comunidad de peregrinos también. Por ejemplo, leemos en Primera de Pedro 1, versículos 17b al 19. Ah, captan 17b, ¿verdad? La segunda parte del versículo. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, vayan pensando en Israel saliendo de Egipto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así como se dio la sangre en los dinteles, ¿ya? Y ahí tenían que comer la Pascua y de ahí salir. Igual, cuando eso ocurrió, se convirtieron ellos en un pueblo peregrino. El cristiano o la persona al aceptar a Cristo y ser salvado, lavado por su sangre, limpiado de sus pecados por su sangre, se convierte en un pueblo peregrino. Ya este mundo no es su lugar. Ahora camina hacia la tierra prometida. En nuestro caso, la tierra nueva. El cielo primero y la tierra nueva después. Primera de Pedro 2:11. Hay una... que es precisamente el texto que iba a mencionar, el de 1 Pedro 2:11, porque lo está relacionando ahorita con la Pascua, el que vimos anterior a este. Pero el de 1 Pedro 2:11, él habla, dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahora, la pregunta mía es, ¿como peregrinos se puede relacionar, o más bien se relaciona con el peregrinaje que hizo Israel hacia la Canaán prometida de aquel entonces? Sí. Ahí hay una especie de tipología. Sí, claro. Y no... su peregrinaje, simplemente, no hay un texto que me hable acerca, así bien claro, del peregrinaje. Ellos lo hicieron. Y acá él les habla a ellos como peregrinos, pero tomando en cuenta lo que pasó el pueblo de Israel, ¿es así? Sí, claro que sí. Ahora, sí tenemos en el Nuevo Testamento, además de este y otros, por ejemplo, Hebreos 11:13, ya no leí el de Primera de Pedro porque hermano lo mencionó de una vez, Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Ya? Está hablando de los santos de Hebreos 11. ¿Ok? Ellos, su peregrinación se une a la nuestra, porque ellos no llegaron. Ellos llegaron a la Canaán terrenal, ¿ok? Pero esa no era la meta final. La Canaán terrenal era una especie de anticipo de lo que Dios iba a darles. Iba a renovar la tierra, como lo va a hacer ahora al final. Solo que las circunstancias no se dieron. Tenemos que ver juntos un tema que se titula Lo que pudo haber sido. Interesante, muy interesante. Vamos a ver muchas profecías dadas a Israel que no se cumplieron y que se cumplirán en el nuevo Israel. Y que por no comprender esto, que no se cumplieron porque las condiciones no se dieron, hay muchos credos, muchos círculos religiosos que confunden muchas profecías dadas a Israel y se la aplican al pueblo judío y que se cumplen allá en Israel literal. ¿Ya? No, todo eso era tipológico de lo que se iba a cumplir en la iglesia. ¿Ya? Pero sí,
Tenemos ese, por ejemplo, en el 39 de Hebreos 11 también. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, ahora la iglesia, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nos incluyó en el mismo paquete, para que alcancemos el mismo objetivo que le dio a ellos. En el 40 nos lo dice, y en el 12:1, por tanto nosotros también, la iglesia, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué está diciendo? La peregrinación que ellos tuvieron, teniéndolos a ellos como testigos. Okay, de lo que pasa cuando se cumplen las condiciones y cuando no, corramos la carrera con éxito. Tenemos más razones para alcanzar el éxito porque tenemos mucho más evidencias históricas. Bueno, pero te decía que además de estos textos, que son bastante directos, tenemos casos donde el Señor, cuando viene a inaugurar, podríamos decir, yo creo que está bien empleado el término, al nuevo Israel de Dios, que incluye remanente judío y gentiles injertados. ¿Okay? Cuando Él viene a hacer eso, se dan varias experiencias en el ministerio de Jesús, donde Él hace alusión a estos 40 años de peregrinaje y que Él viene para darles fin, para que se inicie una peregrinación distinta de la que aquella era tipo. Por ejemplo, ustedes recuerdan al paralítico de Betesda. ¿Cuántos años dice el texto que tenía de estar enfermo? 38. ¿Qué hay ahí? Cuando entremos un poquito más adelante aquí, en esta misma materia, en simbología, vamos a ver todo eso. Pero por adelantarles un poquito, ¿cuántos años tenía el paralítico de estar ahí tirado? Incapaz, inútil. 38 años. ¿Por qué da ese dato el Evangelio de Juan? Nada hay en la Escritura por estar. Nada, nada, absolutamente nada. 38 años fue el tiempo que llevó a Israel del Sinaí a la Canaán. Los 40 fueron desde Egipto, pero del Sinaí a Canaán fueron 38. Ese paralítico representaba a la iglesia judía paralizada. Estaba casi muerta. Jesús vino para curarlos, pero a los suyos vino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Ya? Pero los representaba a ellos. Cuando Jesús sanó a este paralítico, lo que le está diciendo es, vine a sanarlos. Después de 38 años de peregrinación, a los de ustedes que no han entrado y a lo que veo no van a entrar a Canaán. Estaba hablándoles de ese periodo. ¿Ya? Tenemos varios ejemplos así en los evangelios, donde la tipología de los años de peregrinaje se vuelve cada vez más interesante. Hay mucho más allí que la curación de un paralítico. De paso, si analizan un poco a fondo todos los milagros de Cristo, allí está representado la inauguración de la iglesia. Piensen, por ejemplo, en el enfermo que subieron por el techo. ¿Cuántos lo subieron? Cuatro.
¿Qué hicieron para meterlo en la casa? Tuvieron que destechar la casa. ¿Okay? Lo que está prefigurado allí, este no está muy relacionado con el número 40, pero sí con el elemento de la inauguración del nuevo Israel de Dios, la iglesia. Los cuatro hombres que lo subieron representan los cuatro ángulos de la tierra. Ahora, el plan de salvación debe llegar a todo el mundo. ¿Okay? Ya no es exclusivo para los judíos, como ellos sembraron la idea en la mente de los gentiles, que estaban sin oportunidad. Y entonces Cristo lo que hace para incluir a los gentiles en la casa es quitarle el techo. ¿Ya? Ahora pueden entrar todos, hasta por el techo se pueden meter. Hay mucha, principalmente en Juan, hay mucha figura en Juan. Recuerdan a la mujer enferma de flujo. ¿Ya? Era una mujer ya mayor. Esta mujer no la podían curar los médicos, Jesús la curó. Era símbolo de lo que no podía hacer la sinagoga. No podía traer sanidad a las personas. Ellos eran los médicos del momento. Y no podían sanar a las personas del mayor mal que tenían, que era el pecado. Esa mujer representaba la sinagoga. Pero recuerden que también Jesús sanó a la hija de Jairo. ¿Okay? Esa era una muchacha joven. Representaba la iglesia nueva que iba a iniciar él. Hay muchos símbolos, vamos a entrar un poco después en eso, pero está cargada la Biblia de eso. Se nos fue el tiempo, ¿sí? Quedamos por aquí, continuamos en la próxima.